Famílies, professionals de l'educació i estudiants de Viladecans s'han sumat a la vaga general d'educació d'avui. A més de la baixa activitat als centres de la ciutat, la FAPA ha organitzat una manifestació per protestar contra la reforma educativa del ministre Wert i les retallades en educació. El recorregut ha passat per diferents carrers de la ciutat i ha comptat amb la participació d'unes 250 persones. Nos hemos manifestado hoy otra vez en contra de la ley, de la LOMCE, porque no estamos de acuerdo, porque va en contra de la escuela pública. De la escuela pública, del catalán, no quiere que el catalán sea lengua vehicular en la escuela, no estamos de acuerdo. Y promueve la religión y la segregación de niños y niñas en la escuela y tampoco estamos de acuerdo. Pensem que l'escola ha de ser democràtica i ha de ser una escola laica i igualitària per tothom, no? I que aquesta llei precisament és una llei que és una llei economicista, és una llei basada en l'èxit, professional i no està basada en el que és el concepte de lo que és educar la persona humana. Nos manifestamos básicamente porque el estado de la educación pública cada vez es peor y las matrículas de la universidad, por ejemplo, son más caras y cada vez hay menos gente que puede estudiar. Nos afecta a los recortes en que, por ejemplo, si un profe coge la baja por cualquier cosa, tiene que pasar 2 semanas para que venga otro. Y nosotros, en según qué cursos, es muy importante esas 2 semanas porque pierdes muchísima clase. No queremos que nos separen por sexos. No queremos que nos quiten profesores. No queremos que nos pongan nuevas líneas. Al final de l'activitat, les parts participants han realitzat uns parlaments i han anunciat que seguiran lluitant contra la llei Wert i les retallades en educació.